Buenos días, mi nombre es Betsaida Cruz Hobel, soy fisioterapeuta, así también como especialista de la rehabilitación neurológica. Y hoy en día vamos a hacer ejercicios que nos van a ayudar con nuestra bradikinesia, que es cuando la enfermedad del EP, del parkinsonismo, nos hace que el movimiento sea más chico y más lento, que nos hace sentir que batallamos demasiado al movernos. Vamos a ocupar, primero que nada, agua para mantenernos hidratados apropiadamente, un cinto para poder hacer los estiramientos más fácilmente y ayudas visuales como estas dos para saber dónde alcanzar y poner metas para aumentar qué tan grande nos estamos moviendo. Ok, vamos a movernos a la cama para hacer el primer estiramiento. El primer estiramiento va a ser la rodilla hacia el pecho y la sostenemos allí por 30 segundos. Podemos contar en voz alta o contar con nuestro reloj 30 segundos. Muy bien, ahora traemos la rodilla opuesta hacia el pecho, sostenemos ahí cómodamente 30 segundos. Para el siguiente estiramiento, traemos la rodilla hacia el pecho, pero la detenemos por detrás con las dos manos, extendiendo suavemente el pie hasta sentir el estiramiento en el isquiotibial. También por 30 segundos, no se les olvide respirar profundo y calmadamente. Bien, cambio hacia la otra pierna, trayendo la rodilla hacia el pecho, detenemos por detrás con las manos, extendemos la pierna hasta sentir el estiramiento en el isquiotibial y sostenemos por 30 segundos continuando la respiración. Muy bien, para el tercer estiramiento doblamos las rodillas, vamos a cruzar el tobillo sobre la rodilla opuesta, usamos las dos manos para traer la rodilla doblada hacia el pecho y sostenemos ahí sintiendo el estiramiento en la cadera, respirando y estirando por 30 segundos. Cambiamos al lado opuesto. Si se les hace difícil agarrarse la rodilla, pueden usar entonces el cinto. Por ejemplo, para este ejercicio se puede usar así para detener la rodilla. Y para el otro ejercicio, el otro estiramiento, se puede estirar así. Si se hace más fácil y le lastima menos, pero ni uno le debería lastimar, todos deberían ser cómodos. Bien, continuamos este, lo terminamos para quedar anivelados. Bien, y ahora vamos a soltar un poco más la columna, así como también
las caderas por hacer rotaciones con las rodillas de lado a lado 20 veces. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, eso fue el calentamiento para esta primer serie de ejercicios para la bradikinesia. El primero es para la postura. Vamos a empujar para abajo con todo nuestro cuerpo para poder alzar las caderas para arriba y tener una postura recta. Vamos a hacer 10 veces. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora vamos a trabajar en el traslado del cuerpo por darnos la vuelta y alcanzar arriba para un lado. Damos la vuelta y alcanzamos para arriba hacia el otro. Y lo vamos a hacer 10 veces en total. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer rotación al girar el cuerpo para minimizar la rigidez. Y lo vamos a hacer por medio de poner los brazos anchos de lado a lado. Vamos a voltear el cuerpo hasta dar un aplauso. Y volvemos a descansar con postura recta y brazos abiertos. Y hacemos lo mismo al lado opuesto. Comenzamos así. 1, abierto. 2, abierto. 3, abierto. 4, abierto. 5, abierto. 6, abierto. 7, abierto. 8, abierto. 9, abierto. 10, abierto. Ahora, si eso ya se le hace difícil, por favor continúen así. Si quieren una versión más avanzada, extienda sus piernas un tantito separados. Y vamos a hacer el primer ejercicio para la postura en esta opción, alzando las caderas rectamente. 1, 2, hasta 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. La versión avanzada, siguen las piernas extendidas y vamos a dar la vuelta hasta alcanzar arriba 10 veces. Esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. La versión avanzada para girarse con rotación. Igual los pies, piernas extendidas, brazos anchos. Vamos a girar el cuerpo para aplaudir de lado a lado 10 veces. Comenzando así. 1, abierto. 2, abierto. 3, abierto. 4, abierto. 5, abierto. 6, abierto. 7, abierto. 8,
abierto, 9, abierto, 10, abierto. Muy bien. Y para la última versión, pisamos de lado a lado, moviendo las caderas para trasladarnos como lo necesitamos hacer para subirnos y bajarnos de la cama. Va a ser así. 1, 2, traslado. 1, 2, traslado. Van 2. 3, traslado. Si se le hace muy difícil, regresemos a doblar las rodillas. Paso, paso. Levantamos y trasladamos las caderas. Paso, paso. Traslado 4. Paso, paso. Traslado 5. 6. 7. 8. 9. 10. Muy bien. Ahora, descanso. Pause. Muy bien, espero que agarren hidratación, hayan descansado. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a acostar boca abajo. Esa posición para algunos va a ser muy difícil. Si es incómodo para usted, les recomiendo que tome dos almohadas y las ponga debajo de su tronco para que no se lastime de su cadera y de todos modos pueda participar con el ejercicio. Si gusta, también podemos usar nuestro cinto porque vamos a comenzar esta serie con un estiramiento de 30 segundos. Puede acostarse o boca abajo por sí solo o sobre las almohadas. Y lo que vamos a hacer es doblar la rodilla y si podemos, entonces la sostenemos allí, pero si no se puede, entonces usamos mejor un cinto que nos ayude el cuidador si se necesita. Y jalamos con cuidado el talón hacia las caderas por 30 segundos, comenzando así, respirando, relajando. Y así se nos hace mucho más fácil movernos, caminar, hacer nuestro balance y nuestros ejercicios. Muy bien, ya son 30 segundos. Vamos a cambiar de pierna. Cambiar el cinto a este lado. Jalamos el talón sin cinto. Jalamos el talón hacia nuestra cadera. Sostenemos por 30 segundos. Respirando profundo. Para el primero, de nuevo, va a ser para nuestra postura, así que vamos a estar sobre los codos, que los codos queden debajo de los hombros. Y vamos a comenzar planos y alzamos alto, al menos que tengamos más flexibilidad y podamos alzar por medio de estirar los codos sin que se alcen las caderas. Las caderas deben mantenerse fijas. Así que como ustedes puedan, o hasta aquí, 10 veces. 3, solo lo más alto que pueda sin que le lastime. Tal vez tiene que empezar con un movimiento muy chico porque es todo lo que tiene disponible, pero al seguir con práctica se recupera más la flexibilidad en extensión y podemos estirarnos aún más. Muy bien, son 10. Para los que esto ya sea difícil, por favor hagan 10 más. Para los que necesitan una variedad más intensa, vamos a extender los codos 10 veces, comenzando así. 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es para la postura. Ahora vamos a hacer el ejercicio del traslado del cuerpo y esto nos ayuda a iniciar nuestros movimientos más fácilmente. Así que mis ayudas visuales van a ser aquí y el centro de la cama, pero si puedo moverme más grande, aún mejor. Vamos a alcanzar a este lado, hasta este, por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer un ejercicio para controlar cómo alzamos y dónde ponemos las partes de nuestros cuerpos, porque nos ayuda a mejorar el control de nuestros movimientos. Lo vamos a hacer por medio de alzar y traer el brazo hacia afuera y lo regresamos. Y lo mismo con el otro brazo, hacia afuera y lo regresamos 10 veces, comenzando así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por último, vamos a hacer el ejercicio de girarnos. Para eso no necesitamos más las almohadas, así que las alzamos. Y tampoco necesitamos el cinto, lo alzamos. Pero sí necesitamos estar de lado. De lado con los brazos extendidos enfrente de nosotros, como al nivel del pecho. Y la rodilla doblada, la rodilla que está arriba y que esté por donde esté alineada con la cadera y descansando en la cama. Vamos a girarnos al traer el brazo hasta atrás. Nos estiramos a lo máximo sin dolor, volteando la cabeza y la cara para que los ojos miren el dedo grande. De comienzo hasta aplauso. Así que nos estiramos y aplaudimos 1. Expiramos, aplaudimos 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Vamos a dar la vuelta para hacer el mismo ejercicio hasta el otro lado. La rodilla de arriba doblada, los brazos extendidos. Nos giramos con todo hasta la vista para atrás y cerramos con un aplauso 10 veces, comenzando así. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y hemos terminado toda la serie boca abajo, todos los cuales nos ayudan a movernos de lado a lado y subirnos y bajarnos de la cama sin bradiquinesia que nos estorbe y con movimiento que es más efectivo y que no nos toma tanto tiempo ni esfuerzo. Ok, ahora descanso. Ahora vamos a hacer la serie de ejercicios que nos van a ayudar facilitar la habilidad de subirnos y bajarnos del suelo, que es muy importante por si queremos hacer ejercicio en el suelo o si queremos ponernos el suelo a jugar con los nietos o si se nos cae una píldora de medicamento, es necesario poder subirnos y bajarnos y no tenerle miedo al suelo. Para prepararnos para esos movimientos, vamos a ponernos de manos
y de rodillas. Y vamos a dejar que las caderas se vayan hasta atrás. La cadera que descanse hasta abajo, hasta podemos voltear la cabeza si es más cómodo. Estirar los brazos y vamos a sostenerlo por 30 segundos. Es un estiramiento excelente para todo el cuerpo, especialmente la cadera y la cintura. Muy bien. Para seguir preparando el cuerpo, vamos a hacer la columna como un arco iris. Y luego nos extendemos mirando hacia arriba. Eso lo vamos a hacer 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una versión más avanzada sería añadirle rotación. Si no, continúen con la primera versión haciendo arcos con la columna. O la versión más avanzada, sí, que van 5. Le damos vuelta hacia el otro lado. 6, 7, 8, 9 y 10. Para sentirse más seguros, les recomiendo que la versión más segura sería contra la pared. Para eso, vamos a apoyar las manos. Para mejorar la postura, traemos las caderas para enfrente, abriendo los brazos hacia el lado. Eso sería repetición número 1. Vamos a hacer 10. Caderas para frente, postura abierta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para el traslado del cuerpo, traemos las caderas hasta atrás y hasta enfrente sin mover las manos. Las manos se quedan fijas para apoyarnos. Comenzamos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora vamos a girarnos, a alcanzar por debajo con la mano derecha y hasta arriba con la mano derecha. Alternamos con la izquierda por debajo hasta arriba. Y comenzamos así 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por último, vamos a dar un paso grande para enfrente con el lado izquierdo, lo más que usted pueda sin dolor.
y con el derecho alternados, comenzando así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si esa intensidad es suficiente para usted, vuelva a hacer esos 4 ejercicios una vez más, 10 repeticiones cada uno. Para los que quieran una versión más avanzada, el primero para la postura va a ser caderas para frente, brazos extendidos, y lo vamos a hacer 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Para mecer la cadera en esta posición más avanzada, la cadera se va hasta atrás y hasta enfrente con los codos extendidos. Nada del cuerpo se mueve además de las caderas. Para atrás y para enfrente sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última vez, 10. Excelente. Para dar rotación y girar el cuerpo en esta posición, la mano derecha se va hasta abajo, hasta arriba, una vez, alternada con el lado izquierdo por debajo y hasta arriba. Y vamos a hacer 10 comenzando ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para dar el paso grande en esta posición, traemos el pie lo más que podamos sin dolor para enfrente, tratando de que quede pleno con el lado derecho, luego el izquierdo, alternados 10 veces, comenzando ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso y regresamos a terminar. Por favor, tomen agua para tener buena hidratación. Muy bien, amigos, ahora queremos agarrar una silla cómoda y estable. Vamos a querer terminar relajando el cuerpo, listo para movernos con más confianza, seguridad y menos bradiquinesia. La vamos a hacer por medio de doblar la pierna, descansando el tobillo sobre la rodilla opuesta, usando nuestras manos para jalar la rodilla hacia el pecho, y lo vamos a hacer por 30 segundos, comenzando así. Bien, respiren. Van a sentir más el estiramiento con postura recta que con postura doblada de caída. Así que siempre postura recta. El alineamiento no solo ayuda a los carros, también ayuda al cuerpo, aún más ayuda al cuerpo para funcionar bien. Excelente.
Ahora cambiamos de pierna. Tal vez siente que un lado está más rígido que el otro. Es muy común, especialmente en el parkinsonismo. Así que por eso siempre queremos estirar los dos. Doblen su rodilla. Tobillo sobre la rodilla opuesta. Apoyemos la rodilla hacia el pecho por 30 segundos, comenzando ya. Postura recta. Sigamos respirando profundamente para relajar el cuerpo. Excelente. Ahora vamos a estirar la parte interior de la cadera. Doblamos la rodilla para descansar el tobillo sobre la rodilla opuesta. Usamos el brazo y las manos. Si se necesita empujar para abajo, si ya siente el estiramiento, no empuje. Pero si lo necesita, vamos a empujar y sostenemos por 30 segundos con postura recta. Bien, ahora cambio de pierna, pierna cruzada. Recuerde, si ya siente estiramiento, hasta allí llegó. Si necesita un poquito más, tiene un cuerpo más flexible, empuje y sostenga. Excelente. Ahora un estiramiento para los hombros. La manera en que lo vamos a hacer es que toma su brazo, con el brazo opuesto, lo jala para abajo y hacia el lado opuesto, y vamos a sostener ahí por 30 segundos. No se les olvide la postura recta, seguir respirando profundamente. Excelente, ahora cambio de brazos, jalamos para abajo, hasta el lado opuesto, sostenga ahí, tengo que yo cuidar el tiempo, pero usted sostenga su codo, postura recta, siga respirando profundamente. Muy bien, ahora vamos a estirar la columna. Al girar el cuerpo, nos agarramos de la silla y sostenemos ahí 30 segundos. De nuevo con postura recta, respirando profundamente. Giramos hacia el lado opuesto. Para mí me conviene hacerme más hacia la orilla para que mis pies puedan tener un apoyo contra el suelo. Sostenemos aquí con postura recta. Respiramos profundamente.
Muy bien, y la última posición para estirarnos y tener mejor extensión en nuestra postura para estar más rectos es recorrernos hacia la orilla de la silla, traer los codos detrás de uno para extendernos y apoyarnos hacia atrás, o para los que tengan un cuerpo más flexible, poner las manos detrás de uno y extenderse así por 30 segundos. Abre el pecho, los hombros, las muñecas, el cuello, dejándonos respirar más profundamente y estar más rectos en nuestra postura para movernos con mejor balance y control. Excelente. Así que amigos, como ven, no necesitamos un gimnasio ni una clínica. En nuestra misma cama, en nuestro mismo hogar, podemos hacer ejercicio muy beneficioso para reducir la bradiquinesia de la enfermedad de Parkinsonismo y mejorar nuestra habilidad de subirnos y bajarnos de la cama y del suelo. Muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima.